¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Amaris Félix y bienvenidos a un nuevo video. Como podrán ver, estamos en Ishfel Burgers. Este día de hoy es la inauguración. De que se va a abrir, por eso se inaugura. Inauguración. Y el día de hoy, pues vamos a entrar. Aquí les quiero enseñar lo que, pues ahora, desde lo que empezamos en casa trabajando, pues ahora es como, pues lo que nunca imaginamos, ¿no? Que se convirtiera en un restaurante. Y pues está chido, ¿no? Que se ya haya como dado frutos lo que empezamos en casa junto a mi mamá y todo ese rollo. Entonces, pues quiero que me acompañen. A ver, traigo uniforme de mesero porque voy a meserear. Entonces, por favor, acompáñenme. Pues bueno, amigos, como podrán ver, como esto del COVID, tenemos nuestras medidas de seguridad médica. Aquí está el tapetito que desinfecta tus pies. Nos ponemos uno, dos y listo. ¡Qué buen servicio! Y bueno, amigos, gracias por ver el video. Esto ha sido todo. Hasta la próxima. No, es gran. Bueno, el chiste es que, pues, como pueden ver, ya tienen una vista amplia de lo que sería Ishfel Burgers. De este lado tenemos la tarima, que es donde yo estaré cantando en unos momentos. Bueno, acompáñenme. Como podrán ver, la verdad es que está súper completo. Hemos hecho muchas cosas aquí, desde talachas, o sea, todo lo hemos hecho juntos. Ahorita vamos a enseñarles a los que trabajan con nosotros, que son las personas que nos ayudan a Ishfel Burgers, porque sin ellos no seríamos absolutamente nadie. Pero bueno, empezando por aquí, aquí tenemos la barra, la poderosa, donde se preparan los Ishfel Burgers, donde todo el mundo hace su labor. Necesito uno de esos. Aquí son los parrilleros y las chicas que ayudan a empacar, que son las que ponen que la lechuga, que el jalapeño, que el tomate, que la cebolla, todo eso. Entonces, pues miren, así está. La verdad es que acá es súper moderno, con madera y con tambos. Pues nada, esta es la poderosísima parrilla. Y pues sí, tengo, esta es la primera parte de la cocina. Entonces vamos a enseñar la segunda parte de la cocina. Entonces, acompáñenme. ¿Puedo pasar? No. Hola. Hola. Bueno, esta es la segunda parte de la cocina, se las presento. De este lado tenemos a Laura, que está haciendo su labor, haciendo papas. Allá está Jimena, aquí está Cruz. ¿Cómo andamos? Yo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Estoy trabajando. ¿Cómo debe ser, verdad? Así como debe de ser. Pero bueno, aquí tenemos nuestra segunda parte de la cocina. Aquí es lo que se vienen haciendo las papas, los plátanos, tenemos nuestro refri. La carne. El queso también. Aquí están los platos, también tenemos nuestros platos. Aquí se emplayan las cosas, tenemos bolsas. O sea, realmente aquí es como la zona productiva de que están los platos, desde que salen las papas, los plátanos, todo. Y más aparte tenemos nuestro segundo refri. Y aquí es donde guardamos la mayoría de cosas, que son, pues, los que tienen que estar aquí adentro. Y aquí en otro refri, pues son para frescos, ¿no? Entonces, adiós. Adiós, adiós. Luego tenemos a mi mamá. Me siento poderosa. Violeta. Violeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes sobre tu negocio? Mucha emoción. No me hagas llorar, que me están maquillando. Los amo. Solo he dicho hola, ya quiero llorar. ¿Cuál es? Los amo. Los amo mucho. Ya mero empezamos, deja que me termine. ¡Ya! Mire, y luego tenemos la sección de la limpieza. Aquí se lavan los trastes. Aquí hacemos los trastes. Tenemos vasos, tenemos cubiertos. Y pues nada, no hay nada más interesante que ver aquí. Creo que lo único chido es el lavabo 4K HQ, que sale agua a una velocidad de 260 km/h. Que ni agua hay, perfecto. No hay agua. Ah, pero antes que sobre el escenario. Pero al rato, ¿no? Al
Ah, bueno, en esta sección tenemos la gloria. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nuestros tambos de cerveza. Tenemos 60 litros de cerveza oscura y clara. Con nuestros amigos de Concordia. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Y pues nada, artesanal, es deliciosa. Exactamente, es cerveza artesanal. Y la verdad está yendo muy bien con este tipo de cerveza. Y la verdad es que es muy vendida aquí en Isfilburgués. Es como muy pedida y la verdad está muy buena. Entonces, si tienen la oportunidad de venir algún día acá a Isfilburgués, la recomiendo totalmente de que pidan una, aunque sea solamente para probarla. Sí, aquí tenemos nuestras 60 galones por cada uno, ¿no? Luego tenemos, bueno, lo que viene siendo una piñata de... Preséntanos a tu gente. Ah, sí. Ella es Eleuteria. De famosa. Nada. Ella es Karina. Es una de las chicas que nos ayudan aquí en Isfilburgués a trabajar. Algo que tengas que opinar de decir por qué trabajas en Isfilburgués. Porque es un lugar muy bonito. Tienen un ambiente laboral muy bonito. No es como en otros lados. O sea, tu experiencia es buena. Sí. ¿Te gusta aquí? Sí. ¿Por qué? Porque el ambiente laboral no es pesado, no es como que todos se ataquen, no, aquí somos un equipo muy bonito. ¿Por qué? Sí, fue un chiste, perdón. Porque nos llevamos muy bien, somos como familia. ¿Y por qué consideras a Isfilburgués como familia? Porque así, desde que entramos así nos trataron. Gracias. Él es el Huichol, alias el Brian. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de trabajar en Isfilburgués? Pues está muy chido. La neta es divertido, es laboral y te la pasas bien. ¿Te la pasas bien? Sí. ¿Haciendo qué? Las hamburguesas, güey. ¿Tú no haces hamburguesas? No, para entrego. Y pues conoces gente, conoces nuevos clientes. Pero bueno, creo que Brian ya lo he visto desde antes. Ha estado conmigo. Bueno, de hecho, él es una de las personas que empezó conmigo en la casa, a repartir en la casa. Fue una de las pocas personas que nos ayudó al principio y pues aquí está, fiel compañero. Ya voy a trabajar, no sé nada. Bueno, amigos, perdón, pero es que acaban de llegar nuevo producto a Isfilburgués, una gorrita. La caja es tocha, carteras y billeteras. Tu cara, güey. No, aquí está la gorra. Se ve, son provisionales, pero se ve chida, se ve fresca. Ella es el Tambo, ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. La verdad es que nos ayuda en la producción de la catsup. ¿Cómo te sientes al respecto? Increíble. Ah, bueno, ella es Cassandra. Es una de las chicas que igual nos está ayudando en lo que es la parrilla. Bueno, en la sección de la parrilla. Es una de las chicas que pues le pone los complementos a las hamburguesas. Y, pues, ¿qué opinas? Es muda, perdón. No puede hablar, tiene problemas a ver, en la ¿qué lengua. ¿Qué quieres que opine? Pues no me pregunto. ¿Qué opino de qué? Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste, regacho. Pam, 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 pam. Es que, ¿qué le he preguntado a todos? ¿Qué opinan de trabajar aquí? Pues está súper padre. Es mi primer trabajo, entonces. Pero, o sea, me gusta trabajar aquí porque es muy... O sea, lo he notado porque en otros trabajos son muy pesados. Y este es muy... O sea, que toda la gente se lleva bien y no es como un ambiente tan... Tan pesado, pero así se ve. Y aquí tenemos una hamburguesa de piñata. Les juro que no les voy a dar un bono de 345 pesos para hablar bien del negocio. Les juro que es 100% real, no fake. Hablan del corazón. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién? Miren, este es uno de los uniformes de Isfilburgués para las chicas. Que están dentro de la parrilla. Bueno, la mayoría de los mujeres traen esta, ¿no? Sí, todas son filipinas. Creo que los únicos que tenemos camisa y esta somos los meseros. Y la gorrita. Pero sí, la mayoría traen filipina. Esta Jimena, alias Starfire. Algo que tienes que opinar de que trabajas en Isfilburgués. Me encanta. ¿Por qué? Porque son muy accesibles con todo. Entonces, pues ella se dedica a... Cortar. ¿Qué? Jitomate, lechuga, papa, me encargo de la freidora. ¿Te diviertes? Sí. ¿Por qué?
Pues siempre estoy cotorreando con Laura. O sea que no trabaja. Nada, bueno. Ah, bueno, de este lado tenemos el pan, que como puedan ver, gracias al señor, pues hay más bono, o sea, hay más producción. Me acuerdo que antes nada más teníamos 5 de estos porque realmente no se vendía tanto. Era como, ay, 5. Pero ahorita ya son como 10. Este 41, 42, 43, perro. Tranquilo, hombre, tranquilo. Tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Ah, que contaste mal. Ah, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52. En cada una trae 6. Estoy con Paris, así se llama. Bueno, ustedes le pueden decir Rakde. Y bueno, ellas son personas que igual se dedican aquí a su tiempo a Isfel Burgers. De hecho, él llegó un poco más después. Pues uno de mis mejores amigos junto con Brian. Y pues lo invité acá. Entonces, quiero saber cuál es tu opinión de Isfel Burger. Es un proyecto muy bueno que está creciendo muchísimo y que ojalá primero Dios sea que crezca exageradamente. ¿Por qué? Porque todo comenzó con algo muy, muy simple como el vender hamburguesas, pero por una razón muy buena, por tiempos de COVID, por tiempos donde la gente necesitaba. Y poco a poco esto está creciendo muchísimo aquí en Tizayuca, porque está Violeta está generando empleos. Por ejemplo, aquí somos personal, aproximadamente 10, 11 de personal. Gente que en un momento no teníamos trabajo, que estábamos en busca de algo y ahora tenemos algo con que sustentarnos. Eso es algo muy padre de todo esto. Entonces, él es Paris y se dedica a la ingeniería de autos. Soy estudiante de ingeniería en sistemas automotrices. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Muy bien, y aparte se dedica a la compu. A ponerle que el ticket no sé qué de qué. Soy cajero, soy encargado del sistema. Manejo todas las comandas. Y aparte, chilero, entonces aquí quiero que me acompañen a ver los tambos de la leche, de la cerveza. Que lo que estamos haciendo, tanto Paris como yo ahora, es llenar los vasos. Agarramos los vasos que tenemos en el refri y empezamos a llenar. Déjame ver si me puedo acercar, man. Es que estaba arreglando la presión. Pero hagan de cuenta que nada más, tanto Paris como yo tenemos como la... el privilegio de estar al lado de la barra. Paris tiene su chamba allá atrás, que está la computadora. Y como podrán ver, en nuestro refri de coca tenemos coca y coca y coca. ¡No, hombre! A veces soy una cosa pero bárbara. Pues es un paraíso para Raúl. Pero no olvides la coca. Pero no hay que olvidar nunca la coca. Mira. Venga, venga, venga. Mira. Coca de más coca. Y miren, en este vaso sirve la cerveza, que como les explicaba es artesanal. Tenemos oscura y clara. Y en este vasito de Concordia les servimos la cerveza, que es lo que pues ahora nos está yendo muy bien. ¿Tú qué opinas de que vendamos la cerveza? La cerveza aquí lo más importante es que es artesanal, no es cerveza de marcas comerciales, es cerveza que es creada aquí. Fascinante. Entonces, y aparte tiene un sabor súper rico, de verdad, tienen que venir a probarla. Si son mayores de edad, tienen que venir a probarla porque está deliciosa. Es lo que les estábamos explicando hace rato, que son muy vendidas acá por el sabor, por lo rico que es la cerveza. Y también tengo Sprite. Tengo 6 latas de Sprite, 2 de Fanta, de dieta y fresca, en estos hermosos refrigeradores. Que en la experiencia de Paris dice que fue un problema subir los refrigeradores, ¿verdad? Sí, los refrigeradores pesan muchísimo. Tuvimos que subirlo entre 10 personas para no maltratar nada. 10 personas subiendo un refrigerador y uno por uno, ¿no? No, es un refri en conjunto. ¡Ah! Yo pensé que uno pesaba una tonelada. Dije, ¡a su madre! Y ya, bueno, el trabajo de Paris está ahí. Ahí está la computadora, él se dedica a poner los tickets, todo lo que tenga que ver es con él. Ya. Yeah. Esta es la parte de, pues así que la cerveza y de la cobranza. Si este video llega a 1,000,000 de likes, yo compro ese camión de bomberos y lo convierto en camión de Isfel Burgers. Y bueno, aquí Omar Isfel va a cantar por primera vez Violeta Chef y Violeta, pues la divina, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de haber hecho el mural? ¿Qué tan cansado estuvo? ¿Qué tan loco estuvo? Bueno, como podrán ver, ya hay bastante gente. Tenemos ya, ahora sí que nuestros primeros clientes aquí en Isfel Burgers. Entonces,